Buenas tardes, mi querido Victorio Rivera Londiago. Entre más pase el tiempo, esta gente hermosa de Mexicali, cargadores de Aguirre Tracking, que hicieron el favor de comprar los camarones que vamos a usar el día de hoy. Miren, tomándose una cervecita con Puerto Rico. Saludos para Cachetón. Saludos. Para su papá. La perra, no. Mi copa de la mora. Y pues, como digo, vamos a hacer una mezcla de sabor del estado de Sinaloa, pero se llaman camarones Topolobampo, pero como la receta mía, yo lo voy a cambiar a camarones mar azul. Van misteados de, miren, de camarón cocido en limón y camarón cocido en agua. Miren, así rapidito. El modo de cocer el camarón este es muy fácil, recuerden. Van a poner una rebanada de apio, sal, chile anahai, cebolla y tomate y poquito del nortomate, no, pero del camarón, a primer hervor. Dejen lo que hierva, echen los camarones a primer hervor. Y este pues no tiene ciencia, miren. No le echen chile ni cebolla ni nada, porque el secreto de nuestro cóctel va a ser que cruja, que esté crujiente, que esté todo fresco para que sea la mejor calidad. Y vamos a mezclar los dos para que sea camarón mar azul, no, camarones mar azul, con nuestro juguito. Tendremos mezcla diferente de sabor. B8, clamato, son tres. Y la verdura tradicional de lo que es cilantro al último. Cebolla, chile, pepino y tomate. ¡Ánimo! Ah, pues, ¿qué les parece si empezamos como con dos tostaditas, muchachos? ¿Cómo la ven? ¿Bien o no? ¿No lo vas a alterar o qué? Y ahorita lo vamos a alterar. Y después es mi especialidad. Y pues que la presente el mundial. De eso se trata de. Vamos a tener que alterar. Chequenlo muy bien el tiempo, ¿no? Ah, bien. Y gracias al muchacho, ya vamos a poder de este hacer videos pausándolos, porque yo no les sé, no lo sabíamos. Y vamos a hacer ya videos para sus fiestas. Los míos son fiestas, el grande. Esto pequeñito lo estaba haciendo para los muchachos. Para ustedes, pues vamos a empezar con videos grandes. Miren, vamos a hacer así rápido unas tostaditas para que las vayan probando los muchachos. A ver cómo se les hace. Dicen que están buenas, muchachos. Ustedes nunca digan que las cosas están malas. ¿Me entienden? Porque ya desde ahí están diciendo que está mala, pues. No, sí, tengo que decir positivo siempre. El mejor cocinero de Guasaves, ¿no? Ya sabes, puro Guasaves, ¿sí, no? Bien, punto muy importante. Me arranco la cabeza si los chefs de internet cuidan a los niños. Es muy importante cuidar a los niños, a los reyes, a los niños. Yo no lo voy a echar por este Squirty. Que se mire, qué bonitas quedan nuestras tostadas. Algo bien. ¿La quieren alterada o no? Claro, claro. Vale, pues. Así como tu estilo. Ya dijo, carijo. Sí. Nomás no anden llorando después. Salen dos. La vamos a dejar así nomás con dos. Se las voy a alterar con esto. Se la vamos a alterar, muchachos, para que vean que receta de bondeado sabe satisfacer a la gente. Vale, ya están alteradas. Están alteradas nuestras tostadas. Un saludo para la gente hermosa de Guasave, como digo, también soy Ojade, pero puro Mexicali. Son los dueños de la receta, los que me tuvieron confianza. Y sus tostadas están totalmente alteradas. No, eso lo voy a dejar a criterio. Tostadas alteradas para los muchachos. Ahora vamos a empezar con lo bueno. ¿Cómo vamos de tiempo? 4. Miren, totalmente lavado. Vamos a hacer una mezcla. Ya va a agarrar aire, porque siento que ya quedé, pues. Miren, van a echar los camarones. Miren, qué hermoso lucen nuestros camarones, qué hermoso. Van a... Acuérdense, por ese estilo Topolobampo,
pero yo le puse Mar Azul porque así se llama una muchacha que quiero mucho. Miren, hay que agarrar limón, muchachos, hay que agarrar limón y que agarrar limoncito. Ya con eso. Acá, Corti. Y agarrar limoncito. Qué bueno que yo tenía mucha hambre. Miren, Corti. Qué bonito luce. Ay, qué chula. Pepino. Tomate. Aquí me voy a parar porque antes de que se me olvide. Miren, retírate un poquito porque, miren, el secreto de todo cóctel es que tenga la, se coma la verdura crujiente. Ahorita yo estoy haciendo esto porque ahorita le vamos a dar mate, ¿va? Sí, ahorita mismo. Empírensela, cachetón, la tecate porque me gusta ver la gente cuando está tomando. ¿Sí? El secreto de todo cóctel es que se coman la verdurita crujiente, que no se quede aguanosa, que no se encharque ahí, no. Que no se encharque. Y otra, cuando compren las cosas para hacer la verdura, la comida, por eso la verdura, la comida hecha en casa es la mejor. Enséñense a agarrar los tomates sarazones, que no estén ni verdes ni maduros. Bueno, ahorita no hay rey de hogar, ya eres mayor de edad. El chile. Hombre, cebolla. Algo bien. Aquí viene el secreto, miren. Es rara la gente que sabe esto, esto va porque soy calvón, me reconozco. Miren, el secreto está aquí. B8. Van verduras de todos sabores. Es raro que lo usa. Porque la gente no quiere gastar y no saben que vale 30 centavos. Clamato. A ver, ¿usted qué le falta? ¿Metita? No la uso porque yo uso cosas naturales. ¡Ay, qué rico! Le falta el olor a mar. Si no huele a mar, no sirvió nuestra mezcla. Tiene que oler a mar, cachón. Y ya cagué, no me da, sabe que ya cagué, chingada. Mire, ahorita la mar, otro secreto que ya saben que yo les doy muchos secretos. Miren, arrímate para acá un poquito, Corti. Mira, la comida entra por la vista, arrímate para acá. Miren el color, qué hermoso. Al ver tú esto, mira, al ver este ceviche, que te lo hagan así, la que está curtido, que está misteado, ya te gustó sin probarlo para adentro. O sea, me está haciendo la boca. Me está haciendo agua la boca. Que huela más a mar. Y clamatito. También recuerden, esto es opcional. Chilitos chiquitines, ¿cómo vamos con el tiempo? 8. Ah, no tenemos. 8:15. Ya acabé. Miren. Ahorita lo vamos a probar. Con cilantro, sí, gracias. Y este, esa petición de una gente hermosa de Ensenada. Va para adentro. Oh, chinga. Algo bien. Algo bien, algo bien. Algo bien como la neta. Sí. Se viene de aquí, la neta. La neta. Se viene como la neta para las comidas, la neta. Gracias, Bill Stark. Aquí está el cargador más joven de California. No te quiero decir la perra, pero me gusta. Miren, yo ya sé, pues he hecho esto muchas veces, yo ya sé que es poquito, que le falta poquito. Y acuérdense, si le falta poquito limón, pues ahí nomás. Pero yo, eso es opcional. Tienen que hacer las comidas ustedes naturales. Para que la gente lo forme como él, ellos quieran. ¿Sí me da permiso de echar en un plato ahí? Vamos. Corti, que se miren nuestro color, mira. Que se mire nuestro color de nuestra mezcla, nuestro ceviche. Y todo al 100. ¿Cómo se mira, Corti? Muy bien. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira nuestras tostadas? Vamos a alterar aquí. Doble alteración aquí. Ya es nitro eso. Algo bien. Oh, espérate. Ya saben, ¿no?
Mira. ¿Qué pasó? Porque mira, los ayudantes, ¿qué? Aguacate, no, el aguacate es esencial. Sí, mi hijo, los ayudantes, no, no, no me. ¿Qué pasó, mijo? Los ayudantes que trajo, cachetón, me lo traje. A mí no me gusta, compa, la neta. Andar echando ahí adentro, no. Póngaselo por un lado. No, no, no lo revuelvan. A los restauranteros son muy. No me gusta revolverlo. Ahí está. Este la vamos a poner, como digo, por la orillita que le quiere echar. ¿Qué tal si a uno de los míos no le gusta ahí está? Al que le quiere echar. Listo. ¿Para cortina? ¿Cómo quedó? Haga para acá. ¿Cómo quedó nuestra mezcla? Hermosa. Vamos a comer. ¿Qué es el atecate? ¿Es una atecate, pues? Dale, una tecatona. El pin es la compa. Un saludo para los cargadores de aquí de Tracking. Para mi compa. Papá, hijo, para la perra. Azul, así le pusimos a tus camarones. Camarones mar azul, pero son estilo topolambo y sabes que te quiero mucho. ¡Buah! ¿Sabes? ¿Sí, no?